Eso está bueno. Va a ganar el Kilo Yankee over the river. Minor Kilo Yankee, Roger, McAllen 118.5, good day. 118.5, thank you, ma'am. Minor Kilo Yankee. Ok, ahora voy a cambiar a McAllen. Y les voy a decir que tengo información, Víctor, que vengo del oeste. Y ya tengo el código transponder aquí, so ya estoy legal para entrar dentro de Estados Unidos. El controlador de la torre de McAllen me va a decir específicamente cómo es que debo de entrar a su espacio aéreo. McAllen Tower, 99 Kilo Yankee, 16 miles west, inbound for runway 13, information Victor. Ah, parece que no salió. Who's that again? I missed your call, son. Yes, sir. Good afternoon. This is November Niner Kilo Yankee, 14 miles west, inbound with Victor over the river for a full stop. November 9 Kilo Yankee, Roger. Report 3 mile right base, runway 13 shortened. We are going to enter and report 3 miles right base, runway 13 shortened. Niner Kilo Yankee, thank you. Alright, me dijo que entrara right base a la 1-3, y si ustedes escucharon, mi amigo añadió la palabra shorten, quiere decir que la pista está más corta de lo usual. Ustedes se van a dar cuenta porque están trabajando en la pista, so la pista no está tan larga como comúnmente era, ahora está más corta debido a las personas que están trabajando. Ya estamos sobre el río, va a ser un poquito difícil que lo vean ustedes. Aquí está el río Bravo, ya tenemos el código de transponder que nos dio Flight Service Station, la agencia que regula estos códigos para poder cruzar el río, así que estamos legales y hicimos contacto con el controlador americano. Entonces, esa es la clave cuando vas a cruzar la frontera, está en contacto con el primer controlador que sea práctico, ya sea en el lado mexicano, en este caso Reynosa, en el lado americano, en este caso McAllen, de preferencia los dos. En este caso en particular, la torre de Reynosa y de McAllen están conectadas por vía telefónica, so, ellos simplemente levantan el teléfono y se conectan unos a otros. So, si tienes esa ventaja, como aquí en el Valle de Texas, entre McAllen y Reynosa, úsala de torre a torre, ellos te pueden ayudar. Si entras por otro lugar donde no hay controlador en el lado mexicano, busca entonces hablar con el primer controlador disponible en el lado americano. Airshow 4038, Roger, read back is correct, push back your discretion. Y esto de las comunicaciones para cruzar la frontera es muy intimidatorio, mis amigos. La naturaleza en sí es muy caótica, so es difícil, no digo que es fácil. Pero todas estas comunicaciones, todos estos procedimientos en las comunicaciones están en mi libro Entendido, Manual VFR de Comunicaciones Aéreas para Volar en los Estados Unidos. Adquiéranlo ahí en mi página web. Kilo Hotel Kilo, Roger, taxi to McCurry via Alpha Delta, turn left on runway 36, take you right to the ramp. Adquiéranlo, mis amigos, porque sé que les va a ayudar y les va a ayudar a evitar posibles problemas por no tener contacto con las autoridades correspondientes. Pueden comprarlo en mi webpage, mi tienda online, www.eddieaviationstore.com. Ok, ahora vamos a concentrarnos en la entrada. Ya nos dijo que entramos right base, ya tengo el aeropuerto a la vista y la pista. ¿Me confirmas, capitán, cuando veas la pista? Él dijo que a las 3 millas entráramos right base. Vas a encontrar que la pista está corta, donde comúnmente pisábamos ya no, tenemos que pisar adelante por el equipo de las personas que están trabajando ahí. Alright, aquí abajo está el río, mis amigos, y oficialmente estamos dentro de los Estados Unidos. No crucen la frontera para el lado americano si vienen de México, o para el lado mexicano si vienen de Estados Unidos, a menos que tengan contacto con alguno de los controladores. Muy importante eso. Alguien tiene que saber que ustedes están cruzando la frontera, porque lamentablemente en esta área hay muchos cruces ilegales, algunos aviones con cosas ilegales. So, está muy bien vigilada esta área del país, so, hay que tener cuidado con eso, mis amigos. Ok, so ya tengo 6 millas del aeropuerto, ahí lo tengo a la vista. Es una buena oportunidad, capitán, para que corramos el checklist de aproximación. Go flaps. Alright. Mixer. Mixer. Props. There you go, and final.
fuel selectors. Quedan en los correctos, en los tanques correctos. Flaps. Flaps todavía no hasta final. Gear down. Gear down, me voy a acercar un poquito más a las 3 millas de abajo. That's it. Y voy a incluir flaps. Vamos a presionar. Ops 2, I can't understand what you're saying. Whoa. Now, aquí el aeropuerto está... The radio está is coming in really fuzzy. Say again. Pies. Te lo voy a añadir 500. Again. A 600 pies voy a dar la vuelta, base to base. Yeah, that's loud and clear. Es una mejor... Es una buena manera de hacer esto. Ok, le voy a avisar que ya estoy entrando en right base. McAllen Tower 99 Kilo Yankee approaching right base, 13 full stop. All right, November 9 Kilo Yankee, runway 13 short and clear to land. Clear to land on 13, 9 Kilo Yankee. All right, so ya tenemos el landing checklist completo, capitán. Go flap mixtures, props, gear down. Acá tengo mi llanta. Acá está mi llanta y la del frente también. Okay, y voy a apoyarme con flaps. Ya nada más falta mixture y props. Ajá, ahorita lo voy a meter. No lo voy a meter todo el mixture porque está caliente y húmedo el día, pero la propela sí la voy a meter todo hasta final. Y mi aproximación en este avión es 90, ¿verdad? Esta es 90-95. 90-95, voy a empezar a desacelerar el avión. Ahora sí, voy a enriquecer la mezcla. La quiero meter toda para que no se me ahogue el avión. Propellers todos hasta adentro. Voy un poquito rápido, necesito desacelerar el avión. Voy a meter otro flap. Voy a apoyar en el trim para rebajarlo 90-95. Mi posición es difícil ver, voy a usar 100 porque es fácil para mí verlo de aquí. Ahí está el 95. Alright, so ahí me lo voy a llevar. Ahí está el 95. Sí. Se van a dar cuenta que la pista está más corta, so voy de una manera intencional voy a entrar alto para entrar adelante de lo que sería la pista. Por eso es que el controlador nos dijo que la pista está más corta de lo normal. La otra cosa que van a ver ustedes es una serie de rayas, de flechas en el centro de la pista. Esas flechas le llaman el Display Threshold. Quiere decir que donde están esas flechas no puedo pisar. Puedo arrancar de ahí y rodar al despegue, pero no puedo pisar cuando aterrice. Y la razón es obvia, esas flechas me ayudan a evitar los obstáculos que están aquí. ¿Se dan cuenta? Miren, están construyendo aquí luego en la pista para hacerla más larga. So, yo tengo que pisar del otro lado de las flechas. Es el Display Threshold. Y obviamente la pista está más corta ahora. Ahora, otro set of flaps. Y vamos a aterrizar. Ahí están los touchdown marks. Le bajé mucho la potencia. Esos son mis touchdown marks, ahí tengo que tocar. Y lo esperamos. Aquí podemos tocar. Lo voy a dejar correr para no usar los frenos en la exageración. Y ahorita él me va a decir que vaya a que haga el rodaje a la aduana. So, me voy a salir en Charlie, que es la siguiente raya amarilla que viene. November 9, Kilo Yankee, turn left on Charlie, then Alpha taxi to customs. Charlie Alpha Customs for November 9 Kilo Yankee. Thank you, sir. Alright, so ya me dio vuelta aquí a la izquierda. Va a seguir la raya amarilla. ¿Lo quiere llevar, capitán? Sí. Tú tienes el avión. Yo tengo el avión. Alright. So, ahora vamos a seguir aquí a la izquierda y mientras hacemos el rodaje, completamos el after landing checklist. Ok, so ya estamos en el suelo, ya la torre nos dijo que hiciéramos el rodaje a aduana, que está de aquel lado de la cola del avión grande. Dos cosas que tenemos que hacer, una, a checar aduana, migración, ahí en la rampa ustedes lo van a ver, y la otra, cerrar nuestro plan de vuelo. So voy a regresar el radio a 1.2.2, la misma frecuencia que usé en el aire, la voy a usar en el suelo, y la razón que puedo usar en el suelo es que la antena está aquí, en McAllen. Le voy a decir que cierre mi plan de vuelo. San Angelo Radio, this is November 9 Kilo Yankee. November 9 Kilo Yankee, 5 Radio.
Yes, sir, we are safe down on the ground here in McAllen. We would like to cancel our flight plan, VFR flight plan from Monterrey del Norte to McAllen, please, at this time. Over 9 Kilo Yankee, you are closed out. Good day. Thank you so much, sir. 9 Kilo Yankee. All right, so ya está cerrado el plan de vuelo. Ahora sí. Si no cierro el plan de vuelo, entonces San Angelo Radio va a empezar a llamar, a buscarnos. La torre le va a decir, obviamente, que estamos aquí, pero no es lo ideal. Ahora la última cosa que vamos a hacer es pararnos aquí en la rampa de aduana y vamos a checar las autoridades americanas con migración y aduana. Pero así es como se realiza, mis amigos, una entrada internacional de México a Estados Unidos. Es el procedimiento que utilizamos para llamar Flight Service Station y recibir nuestro código transponder de entrada. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Y por favor, si les gustó mi video, denle like. Ahí está la manita con el dedo gordo hacia arriba. Y si no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse a mi canal. Sé que les va a ayudar mucho en su crecimiento como pilotos profesionales y como aficionados de la aviación. Muchas gracias por su ayuda.